the air. You cut the wrong part of me. Ooh, yeah, you cut my wings, but you forgot that I had claws. I go where I don't belong. Long as I'm here, I bend the law. Ain't the dog that's in the fight, it's the fight that's in the dog. It's a feeling in the air. Turn your throne into a chair. Turn this wall into the stair. Turn your night into a mare. Have affairs with all my fears. Reach out, inherit the earth. First off, you mess if you ain't first. Get up on my level, dog. It's time to level up. Money, power, greed. Now y'all just can't get enough. Flexing on my enemies. Now I reach the pinnacle. Surviving all that hate to hit the top. Now that's a miracle. When you're reaching all new heights, and the fools be quick to bust you. But don't ignore it, but it's hard to build the trust now. Get up on my level, get up on my level. Get up on my level, dog. It's time to level up. Hey, muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo, su pana, su socio, compadre, pinche güey, de todo, Frankie Armor, para ustedes aquí con mucho gusto. Bienvenidos a nuestro canal. Y primeramente, como siempre, bien agradecido a todas esas personas que se han suscrito al canal en estos días. De verdad que ha sido una gran sorpresa para mí. De verdad que la gente ha sido bien paciente de poder yo, ¿verdad?, bajar los videos. Conecté una pequeña aplicación que me ayuda, ¿verdad?, a hacer un repost, ¿verdad?, como volver a postear un video. Así que esos videos cortos que ustedes han visto en estos días han sido que los he encontrado en el Instagram. Uno de ellos, pues yo edité la canción y un poquito de las cosas, porque a veces pues me han dicho, ¿verdad?, me han aconsejado que no ponga todo exactamente como lo ponen en otro sitio, porque a veces te los pueden borrar, ¿verdad? O notificarte a tu email de que el video eventualmente va a ser borrado. Pero he tenido, ¿verdad?, la casualidad, dicha suerte, de que los otros videos los he dejado tal como lo han hecho. Y gracias, ¿verdad?, a Dios, pues no ha pasado ningún inconveniente. Antes de hacer el video, ¿verdad?, de como tal de los productos, hoy es mi cumpleaños, ¿verdad? Hoy es mi número 39. 39, no sé de dónde. Quizás porque pues se me ha caído el pelo aquí. Pero honestamente que mucha gente no me cree que tengo mi... La estoy cumpliendo hoy mis 39 años. Gracias a Dios, ¿verdad?, por darme salud, por darme fuerzas para seguir hacia adelante, ¿verdad?, aquí con ustedes, con mi trabajo, con mi familia. Siempre, ¿verdad?, hay que reconocer que sin papito Dios, ¿verdad?, pues no podemos echar para adelante. No tenemos las cosas que nos gustan, ¿verdad?, que sabemos que en un momento pues es algo material y pues se va a quedar, ¿verdad? Lo que se queda y lo demás pues se va con papito Dios. Así que le doy gracias a Dios siempre, ¿verdad? Pues por un día como hoy, ¿verdad? Me dio vida, me dio aire, me dio poder, ¿verdad? Me escogió, ¿verdad?, en este mundo para pues estar aquí con algún propósito que solamente él lo sabe y pues y lo estaremos esperando. Así que otro detallito, ¿verdad? También quiero saludar. De mi parte, dar un fuerte beso, un fuerte abrazo, que lo amo mucho. Es mi querido sobrino, ¿verdad? Carlos Jair Correa. Allá está en mi hermosa isla, allá en Ponce, Puerto Rico. Que ahora, de casualidad, el que era mi cuarto, pero ahora es su cuarto. Y me hizo, ¿verdad?, me hizo la tarde. Me llamó por cámara y me alegró mucho cuando me dijo que el cuarto es de los dos, ¿verdad?, que no es del solo, sino mío también. Así que cuando vaya de vacaciones ya tengo un cuarto donde dormir, que ese fue mi cuarto, ¿verdad? Obviamente, pues, todos esos años que estuve viviendo allá con la familia. Así que nada, dándole un saludito, ¿verdad?, un fuerte abrazo, que lo amo mucho, Carlito. Dios te me cuide, te bendiga. Y pues esperemos ya pronto, ¿verdad?, que nos podamos ver, no por cámara, sino frente a frente, ¿ok? Así que Dios te me cuide, papi, y gracias por llamarme por cámara y desearme un feliz cumpleaños, ¿ok? Dios te cuide, Pancho. Bueno,
Pues seguimos con los productos, ¿verdad? Pi al número 4 y si se dan cuenta, eso que está ahí fue el regalo, parte del regalo cumpleaños de mi querida y futura esposa. Eso que está ahí, muchachos. Así que ella me dio risa, pues ella dice, no, que ya tú sabes o ya tienes la idea que contigo esté, pues ya no sé qué más regalarte, pero ella sabe. ¿Okay? Así que tenemos, me regaló hoy el Terremana Tequila. Así que les dejo claro, ¿verdad? No soy una persona que es como D-Rock, que cada rato está dándose un trago. O cada vez, ¿verdad?, se pega la botella. Yo, ¿verdad?, no soy así. Esto es para momentos que pues, como que quisiera darme un gustito, ¿verdad?, un shot del Terremana, del tequila. Así que, y las veces que lo hago, uso, muchos se van a reír, porque yo de por sí, yo no bebo. Esto fue algo que, ¿verdad?, quise probarlo, ya que era algo de D-Rock. Y de verdad que me gustó, no voy a decir que no. ¿Okay? Demostrándole todo yo, todo por detalle. La Terremana Tequila, el blanco. Así que, detalles es que no soy de persona de tomármelo cada rato, como vuelvo les menciono, ¿verdad? Esto para momentos, pues cuando sienta el deseo, las ganas. Y ahora se van a reír porque yo lo que uso es un scoop. Como así, más o menos, quizás hasta un poco menos de ahí. Y de ese scoop yo uso solamente la mitad y lo utilizo con Diet Coke. ¿Okay? El Diet Coke con su hielo y un toquecito del Terremana Tequila. Y con eso yo, que se está viendo el papelito, y yo con eso soy súper feliz. No soy una persona, una vez lo probé, hice el shot y es fuerte. Pero de verdad que lo que más me gusta es sentir un poquito, ¿verdad?, en el paladar ese sabor del tequila. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Pues no soy así, una persona que le gusta tomar. Así que, pero gracias a ella, pues tengo mi Terremana Tequila. Y ahora sí, mi gente, vamos con la otra parte del regalo que ella me hizo, que viene siendo de esta nueva colección del PR número 4. Así que no vamos a hacerlos esperar más. Vamos allá, mi gente, nada más y nada menos que yo pensaba adquirirla hoy, pero ya se me adelantó ella con el regalo. Y boom, mi gente, aquí está la Aaron Paradise Property of the Iron Paradise. Ahora sí. Y eso que no me he dado el shot del tequila. Así que mi gente, ya saben, propiedad de el paraíso de los hierros. ¿Okay? Que viene siendo el gimnasio. El jury. Y ya saben, la parte inferior como siempre, ¿verdad? Bueno, casi siempre. Traen esos detallitos, ¿verdad?, del logo de Under Armour con el Daddy Rock. Y, ¿verdad?, y sus palabras como siempre de motivación. Ahí está, azul con rojo. Y me di cuenta rapidito al principio que viene con el zipper. Me gustó ese detalle porque aquí también a veces puedes poner tu cartera o tus llaves, ¿verdad?, en caso cuando vayas a salir, no para el gimnasio. Así que tienes una área, ¿verdad?, que no necesitarías solo el bolsillo. Sino podrías usar esto como facilitarte un poquito más el trabajo. Y es bastante caliente. Este jury es bastante calientito. Me gustó. La verdad que me gustó mucho. Además que D-Rock, ¿verdad?, en uno de los videos lo coge y lo rompe. Y nosotros tratamos de que no le caiga ni una manchita de nada, ¿verdad? Así que, obviamente, pues ella le quitó el precio, ¿verdad? Pero obviamente eso es algo típico de todos nosotros. Quitarle el precio. Ya saben, este es talla pequeña, mi gente. Size small. Talla pequeña, talla chica. Recuerden que esta colección salió muy larga, ¿ok? Así que un punto de ella estaba un poco nerviosa porque no sabía si ese era el size o era medium, pero cuando ella se dio cuenta la vio como que muy larga.
Y gracias a Dios, pues acertó con esta colección en lo que es el size. ¿Okay? Y aquí está el jury. Pensé que iba a ser como las ediciones anteriores, ¿verdad? Que traía siempre el logo de Under Armour aquí, pero este no lo trajo. Así que. Y es bastante caliente, mi gente. Me gusta, de verdad que me gusta. No es porque ella me lo haya regalado, sino que adicional a eso, pues el material se siente caliente, bien fuerte. Pesa un poco, así que va a ser de gran ayuda poder sudar en el gimnasio. Okay, vamos a. Oh, ok, por el lado tiene las letras que dicen Charge. Recuerden que estas letras de Charge fue cuando salió la edición, como conocemos nosotros, los tenis bajitos, los feitos, como decimos nosotros. Ahí está el Charge con el logo de Under Armour. Lo pueden apreciar, pongo en la otra esquina. La esquina no hay nada. Y recuerden este detalle, ok, del cosido, que a veces vienen, algunos vienen con esta pequeña apertura y otros vienen cosido normal o regular. Y vamos por dentro. Hacho, me gusta. Ok, espérate, otro detalle. Aquí los cordones. ¿Verdad? Ahí, como pueden ver, esto siempre me ha gustado en ellos, en los Uri. Esto me ha gustado mucho mejor que le hicieran el nudito. Deja si este lo tiene, ¿ves? Que hacerle esto. Todo está aquí. A mí me gusta mucho más este estilo. Mi opinión, ¿verdad? Me gusta mucho, mucho más este estilo. Así. ¿Sí? Ahora sí, vamos a virarla. Y, ¿verdad? Obviamente, pues, contento con mis regalos. ¿Verdad? Project Rock y el famoso tequila. ¿Okay? Así que aquí ya ustedes saben que suelto, hecho en Malasia, talla pequeña y trae el detalle, ¿verdad? Que siempre, o muchos de nosotros nos damos cuenta del cosido en la parte de la nuca del Blood, Sweat and Respect y el logo de The Rock. ¿Okay? Míralo ahí. Aquí se ve chévere, ya que está bastante claro. Se dan cuenta el detalle del cosido. Es bien grueso, mi gente. Se ve bien chévere. De verdad que me gusta. Me gusta mucho, de verdad. Este color azul llama mucho la atención. Yo de por sí, mis colores principales siempre han sido el rojo, el negro. ¿Por qué? Pues, para aquellos tiempos del baloncesto, que Chicago Bulls, Michael Jordan, rojo y negro. Aquí hay unos tenis que yo le había regalado al nene, pues ya se le quedaron chiquitos. Ok. Imagínate, yo, él dijo, ¿qué hago con ellos? Y yo, dame que los voy a guardar. Ok, así que esos fueron, siempre fue eso, esos colores como mis colores favoritos. Ahora, ¿verdad? Pues obviamente según han pasado los años, pues ir conociendo, ¿verdad? Los diferentes estilos, diferentes colores y ya me ha gustado bastante mucho el azul, me ha llamado mucho la atención. Al igual que no les voy a negar el color naranja, salió bonito. Y el color vino, ¿verdad? Que han salido pocas cosas por ahora, pero vamos a ver cuando saquen los nuevos tenis, ¿verdad? En esta edición de piel número 4, que si los pantalones, las otras camisas, vamos a ver qué tal nos va con ese color, si nos llama la atención, ¿verdad? Que sea como este azul así, bien atractivo el color. Y okay, seguimos con las costuras. Miren qué grueso es. Y el material, mi gente, súper caliente. Esto, de verdad que se siente ya el material como si fuera como para usarlo para tiempo de frío, diría yo. Okay. Está el detalle, donde están los bolsillos, ¿verdad? Donde está el zipper. Miren qué grueso es. Todos los detalles, mi gente. Y aquí viene siendo el bolsillo. Nevermind. Olviden eso de poner las llaves en el bolsillo. Pensé que era diferente. Pero miren, mi gente. Tiene sus hoyitos. Okay, así que yo aquí no. A menos que sea la llave, ¿verdad? Que es beeper. Que no es la llave regular. Ahí pues ya la cosa cambia. Okay, miren todo lo que abarca, ¿verdad? El otro extremo donde está escogido, ¿verdad? O cosido de lado a lado lo del zipper también.
Me gusta un montón. ¿Saben? Tengo este. Tengo varios, tengo muchos. Me gustan mucho estos Uris. Últimamente, ya que he vuelto a lo del entreno, estoy utilizándolos más a menudo. Y de verdad que se siente una diferencia brutal en cuanto estás haciendo el ejercicio. Verdaderamente sientes el sudor, que está el calor, ¿verdad? La temperatura. Así que me está gustando por ahora, ¿verdad? Me está gustando mucho más que si fueran las camisillas como esa que tienen en el video. O esa que está ahí, ¿verdad? Que son más finas, como más frescas. Así que, ya ustedes saben, mi gente, estamos, ¿verdad? Aprendiendo y seguir conociendo de estas nuevas ediciones. Ya saben, esta edición de piel número 4 tiende a correr más larga, ¿okay? Esta es talla pequeña, size small. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Hay mucha gente que me han hecho la pregunta de cuánto mido. Así que vuelvo y les recalco. Yo mido 5 pies y 3 pulgadas, ¿okay? Soy bastante bajito. A lo mejor en la cámara, ¿verdad? Cuando estoy en pie o algo me veo alto, pero la realidad es que no. Así que por esa razón, si se dieron cuenta, ¿verdad? La top tank, que es de niños, que es size o talla XL, me quedó súper bien, como si fuera una talla pequeña de hombre, que lo regular, que lo que estoy comprando ahora mismo. ¿Okay? Esta, si yo les soy honesto, si estuviese en el área de niños, ya la hubiese comprado. Adicional, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo smart, inteligente, que si es todo lo mismo, exactamente lo mismo de hombre. Y está en la área de youth, que son jóvenes, juveniles. Y el size me queda. ¿Por qué invertir una cantidad más cuando está todo igual en el área de niños y puedes ahorrarte un par de dinero? ¿Okay? Así que yo de ahora en adelante estoy, ¿verdad? Hice ese intento con esa top tank. Me quedó muy bien, ya ustedes vieron el video. Así que yo de hoy, desde ese momento en adelante, estoy siempre buscando un poquito en el área de niños y considerar. Siempre y cuando sea lo mismo que haya para hombres, si hay para niños, pues estaré adquiriendo, obviamente, en la área de niños para ahorrarnos un par de dinero, ¿verdad, mi gente? Porque esta edición ha salido bastante cara, ¿ok? Así que déjame buscar el control para cambiármela, para que vean. Aquí está, el control mágico. Así que vamos allá. Ajá, mi gente, ya me cambió hasta la gorra, ¿ves? Así que vamos en pies. Esta fue de las ediciones anteriores, por si acaso. Bossett and Respect. Y el logo, ¿verdad? Bien grandote de D-Block. Vamos allá, mi gente. En pie. Y a ver cómo luce, cómo queda talla pequeña. Miren, exacta como me gusta. Estamos. Y con el gorrito, ¿verdad? Se va a poner el hoodie. Es bastante ancho, me gusta. De igual manera, como les había comentado, ¿verdad? Ponerse uno los audífonos. Y esto por encima, pum. Y hacer el cardio. Es lo que yo estoy últimamente acostumbrando a hacer. Tratando de, ¿verdad? Como mi coach me pidió, hacer los 25 minutos de cardio diario. Excepto los martes, que son piernas. Así que estamos haciendo lo que nos digan. Así que el día que hago cardio, pues eso es lo que hago. Tengo los audífonos y este encima. Y a sudar. ¿Okay? Y ustedes ven la parte de atrás. ¿Okay? Bastante chévere cómo se siente ya el caliente. De verdad que me gusta. Me gusta un montón. Ustedes saben que esto es para hacer el match con los tenis. Y unos jeans, ¿verdad? O un pantaloncito de esos de correr color negro. Y así este es el match para salir, ¿verdad? Para hacer por ahí, dar una vuelta con la familia. ¿Okay? Ya saben. Ahí estamos. Talla pequeña, talla chica, small. ¿Qué, mi gente? Así que esto es lo que hay. Esto fue, ¿verdad? El regalo de mi cumpleaños del día de hoy. 18 de septiembre, así que estamos en el número 39.
rumbo a los 40. Vuelvo y digo, no sé dónde están mis 39 años, pero ahí están. Así que nada, mi gente, como siempre, ¿verdad? Pulgar arriba, dudas, preguntas, la cajita de los comentarios, compartan los videos. Ya ustedes saben, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal y le das a la campanita para que siempre te llegue la notificación cuando baje un nuevo video. Y de igual manera me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armor. Allá siempre estamos, ¿verdad? Disponibles, ¿verdad? O sacar el mejor tiempo posible para contestar sus preguntas, sus dudas, cuál es el website que yo uso, alguna sugerencia en sus países. Siempre tengo varias amistades adicionales que son los que me ayudan, ¿verdad? Siempre la idea es de ayudar uno a los otros para que podamos adquirir estos productos y disfrutarlos todos mutuamente. Así que como han habido varias personas nuevas que se han suscrito al canal, que les doy las gracias, quiero dejarles saber si algún momento, ya ahora en octubre, si algún momento desean compartir conmigo alguna foto para el próximo intro, que sería ahora a partir en octubre. Yo cada mes hago un nuevo intro, así que me gusta ver siempre nuevas caras, personas que quieran, ¿verdad?, compartir con nosotros parte de su colección o haciendo algún tipo de ejercicio, alguna foto. No importa la edición que sea, si sea los Project Rock número 1, la foto va a ser siempre bienvenida. Las edito y las pongo todas juntas, ¿verdad? Y nos disfrutamos ese leve intro para todos nosotros, ¿ok? Así que hay planes para hacer un The Rock Fans. ¿Se acuerdan que había empezado y había hecho ya 3 videos de The Rock Fans? Así que estoy considerando hacer el número 4, ya que uno de los muchachos ya me ha enviado como 3-4 fotos. Estoy pensando sacar parte de ellas para utilizarlas en eso, en hacer un video específico de Project Rock Fans. Y en las otras fotos serían para el próximo intro, que sería ahora en el mes de octubre. ¿Ok, mi gente? Así que como siempre, bien agradecido a todos ustedes. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por ver nuestros videos. Y nos estaremos viendo mañana. Mañana estaré haciendo otro video de otro nuevo producto de esta colección de PR número 4. Pensaba hacerlo hoy, pero ¿verdad?, me quieren llevar a comer. Para celebrar lo que queda de esta tarde y la noche de mi cumpleaños. Ok, mi gente, así que como siempre, muchas gracias. Se me cuidan y nos veremos mañana en el próximo video. Chequeamos.